Un ano máis, a Sociedade Deportiva e Cultural Polvorín celebrou o torneo de alevíns de primeiro ano que xa se ten convertido nun clásico nestas datas. 800 rapaces participaron durante este mes nas tres fases previas. A final, celebrouse o sábado no campo do Polvorín en Lugo. Un poquito de difusión y promoción del fútbol base dentro de un poquito la actividad que realiza el club en toda la promoción social y deportiva con los chavales, ¿no? Entonces entra dentro de esa campaña de actividades. Un torneo que ten carácter internacional coa participación de equipos portugueses como o Sporting de Braga, un clube que ten moi claro que o fútbol é moito máis que un deporte. Le enseñamos todo lo que tiene a ver con valores de educación, o sea, el respeto por el adversario, el respeto por el árbitro, el respeto por la comunidad, las personas, todo. O sea, los niños de Sporting Braga saben que tienen que tener una actitud que dignifique el club. Así empezamos a crear pequeños hombres. Pequenos homes que xogan o fútbol con verdadeira paixón e cunha seriedade similar a dos profesionais. Iso sí, baixo atenta mirada dos pais. Sí, la verdad es que sufro bastante. Debería intentar tomarlo con más tranquilidad. Pero bueno, ya sabes, las cosas de los hijos se viven muy intensamente, ¿no? Peor los padres que los niños. Se divierten más los niños. Lo que pasa es que los padres estamos más en tensión. Ellos lo disfrutan más. Terminamos afóricos, así estamos siempre. Todo el verano. Sí, se pasa mal, sí. Se pasa no, mal no, peor. Peor, peor. Pero bueno, bien. Bien, nosotros estuvimos aquí disfrutando del torneo, lo pasamos genial. 12 equipos loitaron para chegar á final, que disputaron o Depor e o Celta. O equipo coruñés alzouse coa victoria na quenda de penaltis. Los niños, pues el tema de los torneos les hace mucha ilusión y ganarlo les hace mucha ilusión. Y bueno, llegar hasta aquí y perderlo contra el Depor a penaltis, pues parece que siempre duele más. Estoy muy contento porque a pesar del esfuerzo, el último partido de esta temporada, del año, con todos estos pringados, fue contra el Celta y pudimos ganar el torneo. O trofeo lucirá nas vitrinas no Clube Deportivo da Coruña por terceiro ano consecutivo.